Hola amigas, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a hacer un círculo perfecto. Yo sé que muchas tenemos problemas con los círculos o luego no hacemos prendas que lleven círculo porque no sabemos hacer el círculo perfectamente, pero en este video yo te voy a enseñar, te voy a dar algunos tips y bueno, espero lo tomes porque mi manera de hacer círculos es muy fácil o a mí me lo parece, me ha facilitado mucho la vida en muchas cosas cuando se trata de tejer prendas circulares, bueno, que lleven círculo, ya sea una carpeta, un tapetito, incluso los gorritos que se empiezan por arriba, que se empiezan con círculo, también no saben cuánto me ha facilitado la vida esto. Y bueno, pues yo nada más les voy a dar la muestra. No importa qué material vaya a usar ni qué número de gancho, porque lo mismo lo puedes trabajar con un estambre delgado, con un estambre grueso, con un gancho delgado, grueso, lo puedes hacer con medio punto cargado, punto alto, punto doble, entonces pues los pasos en sí son los mismos, lo trabajes con los puntos que tú lo vayas a trabajar y bueno pues vamos a comenzar. Para empezar a hacer un círculo perfecto, bueno, yo voy a tomar estos dos estambres para que quede el círculo apretado. Únicamente es la muestra, pero bueno, espero me puedas entender los pasos. Lo primero que vamos a hacer es comenzar con un anillo mágico. El anillo mágico se comienza haciendo como un nudito, como si fueras a hacer un nudo normal, pero sin apretarlo. Vean, si yo lo aprieto ya queda como un nudo normal. Pero este no lo vamos a apretar. Y como te decía, esto lo puedes hacer desde medio punto cargado, punto alto. Los pasos son exactamente los mismos. Obviamente que si esto lo trabajas con punto alto, pues el círculo te va a crecer más. Entonces, ya que hicimos nuestro anillo mágico, vamos a insertar por el centro nuestro gancho y vamos a jalar el estambre largo. Obviamente el que vamos a ir tomando para tejer. Y lo sacamos de esta manera, cargamos nuestro gancho y únicamente hacemos una cadenita. Esta primera cadena no la vamos a contar, simplemente es para poder tejer en el círculo. A partir de aquí vamos a tejer por el círculo que acabamos de hacer. Insertamos nuestro gancho y sacamos. Yo te voy a dar la muestra con medio punto, pero lo puedes trabajar con el punto que quieras. Entonces, comenzamos con uno, 2, 3 medios puntos, 4 medios puntos, 5 medios puntos, 6, 7, 8, 9 y 10. Siempre, siempre, siempre para empezar vamos a tener 10. Vamos a sacar nuestro hilito a manera de que lo podamos jalar y apretar para cerrar esto. Ahora no es necesario, simplemente pueden dejar el hilo así, pero ¿qué creen, amigas? Que yo la verdad soy súper paranoica y siempre, siempre, siempre me ha gustado como que asegurar los hilitos. Entonces yo aquí le voy a hacer simplemente un nudito apretado y esto ya me queda muy bien asegurado. Entonces ahí quedó. Ya tenemos 10 medios puntos por el punto de inicio. Vamos a cerrar con un punto deslizado y ya que cerramos con un punto deslizado siempre vamos a subir con una cadena o con dos si estás trabajando punto alto o tres si estás trabajando el punto alto de dos sacadas, así, ¿vale? Entonces por cada espacio vamos a trabajar dos medios puntos o bueno dos puntos. Y es decir, para el final de esta vuelta tenemos que tener 20 puntos. Si iniciaste con 10 como debe de ser, al final debes de tener 20. Vamos a trabajar 2 por cada espacio. Comenzamos en este, trabajamos una, dos en el mismo espacio. Para el siguiente, trabajamos dos en el mismo espacio. Llevamos 4. Para el siguiente, dos en el mismo espacio. 6. Vamos a trabajar 2 juntos en el mismo espacio. 8. Para este espacio debemos de terminar con 10. Para el siguiente vamos a hacer
12. Para el siguiente debemos de tener 14. Para el siguiente debemos de tener 16. Para el siguiente debemos de tener 18. Y para este último debemos de tener 20. Entonces, ya que tenemos nuestros 20 puntos, vamos a cerrar con un punto deslizado. Vean, aquí se ve luego el inicio de la vuelta. Si ustedes tuvieran problemas al inicio de la vuelta, simplemente basta con marcar con un marcador de puntos el inicio de las vueltas. Entonces, aquí como ya acabé, cierro con un punto deslizado. Hago mi cadenita de inicio y para esta parte vamos a hacer aumentos, pero vamos a hacer 2, 1, 2, 1, 2, 1. Es decir, para el final de esta vuelta debemos de tener 30 puntos. Para el final de esta, 30 puntos. En adelante los aumentos los pueden ir trabajando de la siguiente manera. Vamos a hacer dos juntos en el mismo espacio de cadena. Aquí vamos a hacer uno. El segundo en este mismo lugar. Y para el siguiente vamos a hacer uno solito. Ya llevamos tres. Para el siguiente vamos a hacer dos juntos. Para el siguiente vamos a hacer uno solo. Para el siguiente dos. Para el siguiente uno solo. Para el siguiente vamos a hacer dos. En el mismo lugar. Para el siguiente vamos a hacer uno solo. Para el siguiente dos. Para el siguiente uno. Para el siguiente dos. Para el siguiente uno. Y así nos vamos a seguir hasta llegar a la vuelta. Hasta esta parte voy a contar cuántos puntos llevo. Y llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Me tocan dos juntos. Llevo 20. Para el siguiente 21. Para el siguiente tendría que tener 23. 24, 26, 27 y 28. Entonces, para esta vuelta tengo que tener 30, 29 y 30. Y ya que tengo mis 30 puntos para esta vuelta, cierro con un punto deslizado. Y a partir de aquí, si ustedes quieren hacer el círculo más grande, ya pueden ir intercalando los puntos, siempre subiendo con una cadenita. Después de haber hecho la vuelta de aumentos, sigue una sencilla y tenemos que tener los mismos 30 puntos. Comenzamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, nos faltan 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 y cerramos con punto deslizado. Y vean cómo nuestro círculo nos queda perfecto. No se notan los aumentos, queda bastante bien. Y a partir de aquí, si ustedes quisieran ir agrandando su círculo, entonces la siguiente vuelta tendría que ser de aumentos. 2, 1, 2, 1, 2, 1. La siguiente sencilla, otra de aumentos. Es decir, la única que va a ir con aumentos dobles es la vuelta número 2. Para la vuelta número 3 comenzamos con los aumentos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Para la siguiente vuelta sencilla, para la siguiente aumento, vuelta sencilla. Y así ustedes pueden ir agrandando su círculo
lo que ustedes necesiten o para lo que ustedes requieran, ¿de acuerdo? Entonces, pues si más adelante yo pido proyectos con círculo o hago proyectos con círculo, yo lo único que les voy a decir es necesito un círculo de 8 vueltas. Entonces, por ejemplo, aquí llevaríamos 1, 2, 3, 4 y tendríamos que hacer otras 4 vueltas, ¿sí? Para continuar después de este punto sería una de aumento, una sin aumento, una de aumento y otra sin aumento. Y hasta ese punto ya sería nuestro círculo de 8 vueltas. Solo es un ejemplo, amigas, pero puede que algún día lo haga. Bueno, espero que este tutorial de cómo hacer un círculo perfecto te ayude en tus proyectos futuros o en los proyectos en los que requieras trabajar con círculos perfectos. Espero que te haya gustado, que te haya sido muy sencillo de seguir. Y bueno, si te gustó, ya sabes, regálame tus deditos arriba. Si eres nueva en el canal, no olvides suscribirte en un botoncito que va a aparecer por aquí. Y tú y yo nos vemos en el siguiente video.